Italia, 70. Pastoral se ordenó como sacerdote el 7 de marzo de 1976. Ha sido párroco misionero en la parroquia San Juan de la Cruz, el Ciruelo Pinotepa Nacional, desde 1985 hasta el 2004. Y después entrará como miembro del comité coordinador del primer encuentro de los pueblos negros de Oaxaca y Guerrero, celebrado en El Ciruelo, en Pinotepa Nacional, en Oaxaca, marzo de 1997. Es miembro fundador de México Negro AC desde 1998 hasta el 2004, y entra en el programa de fortalecimiento de liderazgo de la Kellogg Foundation y del Tecnológico de Monterrey en mayo y junio de 2001 en la segunda generación. Demos la bienvenida a esta conferencia de la presencia negra en Oaxaca y les solicitamos por favor apagar sus celulares o ponerlos en modo silencioso. Muy amables. Pues muchísimas gracias. Y a todos ustedes, realmente me da gusto, mucho gusto compartir un poco. Desde que me llegó la invitación, había decidido de que siendo en primer lugar negro yo, en segundo lugar teniendo un acercamiento al pueblo negro de México, que no tuvo mucho que ver con la antropología, ni la sociología, ni la historia, sino a través del convivio pastoral humano, tomé la decisión de no pretender para nada hablar como antropólogo ni sociólogo, simplemente tratar de compartir esta visión desde dentro, que realmente fui privilegiado en tener. Y me siento desde luego muy agradecido al pueblo de México, al pueblo afrodescendiente de México. Creo que somos pocos que hemos tenido el privilegio de estar 23 años viviendo con esta comunidad. Y es una experiencia que compromete altamente. Yo quisiera también felicitar de corazón a los directivos del Museo de la Historia Mexicana aquí en Monterrey por su voluntad y su decisión de organizar esta exposición. Y para mí es una muestra de la fidelidad al propósito que su nombre encierra. Este propósito que esta institución representa. Por la simple razón que la historia de México no es completa si no incluye a los negros. Y por mucho tiempo, y todavía sigue, se ha pretendido precisamente eso. No, no se puede hablar de México, la historia de México, sin hablar también de la población afrodescendiente. Los que llegaron desde hace 500 años prácticamente a estas costas, a estas tierras. A nombre entonces, si me permite, a nombre de todos los negros de México con quienes he compartido los últimos 22 años de mi vida, yo quiero agradecer a ustedes aquí, en esta comunidad de Monterrey, esta comunidad artística y la comunidad del museo por esta exposición. Y espero que mi presencia aquí, mis palabras, pues yo creo que en lugar de que fuera yo aquí, debería haber tenido a alguien más auténtico, auténticamente mexicano. Pero quiero y creo que puedo, después de tantos años, acercarme un poco al sentir, a la experiencia, al deseo, a la voluntad de esta comunidad. Y quizá me apoyo en algo que es importante cuando de los afrodescendientes se trata. Son 150 millones de afrodescendientes en el continente. Y lo que estamos viendo cada vez más es que si por un lado tenemos que mirar hacia adentro de cada comunidad nacional, afromexicana, afro hondureño, afropanameño, debemos con el otro ojo
mirar hacia la comunidad de afrodescendientes en el continente. Es a la vez una experiencia continental. Al mismo tiempo, es una experiencia nacional. Y eso por la simple razón de que en algún momento salimos todos del mismo África, y quizá aquel negrero dejó un contingente de gente que traía de África en Bahía, Brasil, dejó otros en Cartagena, quizá mi tatarabuelo bajó en Trinidad y Tobago, unos en Jamaica y unos en México. Entonces hay una comunión, hay una comunidad. La diáspora africana es algo real, no es algo, no es un constructo sociológico, es algo real. Recientemente leí un libro que realmente me sentí privilegiado también a conocer al autor de este libro. Se llama Black Blood Brothers, Hermanos Negros de Sangre, o Hermanos de Sangre Negra, perdone el juego de palabras. Este libro trató de manera exhaustiva sobre las cofradías. Ahora, las cofradías eran las primeras manifestaciones religiosas de la gente negra en México. Y ella estudió este fenómeno por los primeros tres siglos de la colonia. Y tuve la oportunidad de conocerla. Y en correspondencia me dijo algo que quiero nunca olvidar. Me dijo, la lucha hoy es hacer valer la nobleza de aquellos africanos que llegaron aquí en el siglo XVI, XVII y XVIII. Una nobleza que pues se quedó en algún panteón ahí de la historia, pero México será más rico decididamente si regresamos a avivar todos estos espíritus que en alguna forma lo hemos dejado alejar. Quisiera compartir bajo tres temas, tres áreas principalmente. En primer lugar, a través de unas experiencias, compartir alguna visión sobre cómo nos ven y cómo vemos, cómo nos vemos a nosotros mismos. En segundo lugar, hablar un poco de la historia, la geografía, cómo Oaxaca, como estado, está descubriendo de nuevo su población negra. Y en tercer lugar, hablar de México Negro, una organización que he tenido el privilegio de acompañar. Pertenezco oficialmente, no, porque siendo sacerdote y siendo extranjero, vi más conveniente no buscar una membresía directa, pero les acompaño con todo que puedo. Y esta organización fue fundada hace 10 años, 11 años prácticamente, y ha sido una de las tantas organizaciones que en los últimos 10 años ha tratado de dar respuesta a las necesidades de la comunidad negra en Oaxaca y en Guerrero. Quisiera iniciar entonces esta reflexión sobre la presencia de la población negra en el estado de Oaxaca, repitiendo un párrafo del trabajo de la antropóloga Nora Reyes Costillo. Este párrafo fue tomado de una ponencia ofrecida por ella en el Encuentro de Poblaciones y Culturas de Origen Africano en México. Este encuentro tuvo lugar en el estado, en la capital del estado de Oaxaca, antes de que se puso bronco, en 97. Y ella, citando a otros, relataba que los tratantes calificaban a los esclavos por sus características físicas y psicológicas. A los mandingas
se les describían como gentiles y amables, pero tardos y perezosos en extremo. Tenemos aquí a Kofi, un experto en la composición étnica de la Madre África. Los Felups eran aptos para el cultivo de caña, algodón y arroz. Así les representaba. Los Coromantes eran los mejores y fieles, los más fieles. Los consideraban como héroes natos, los Coromantes. Los Ibo se suicidaban al menos descuido. Los Vaida eran laboriosos, corteses, pero grandes ladrones, así les consideraban. Los Arará aceptaban de buen grado la esclavitud. Y los Wolofs eran temidos por encabezar siempre las rebeliones y las fugas. Tengo la impresión que los Bembé son parte de esta gran familia Wolof. Y en México, sobre todo, se ha detectado esta característica también en los Bembé. Eran líderes, pero no aceptaban para nada su situación de esclavos. No mencionó él la un de los bantúes. Se dice que Yanga era bantú. Y los bantúes quizá eran el grupo más numeroso de esclavos a entrar en México. Y desde luego en Brasil y en otros países. Los Coromantes, por ejemplo, llegaron a dominar a la población esclava en Surinam. Es todo un mundo muy vasto que yo, como dije al inicio, yo soy sacerdote acompañando a mi gente, que dejo todas estas definiciones y finuras a los historiólogos. Pero sí, quería empezar con estas caracterizaciones. Esta información se ve en Aguirre Beltrán, en la edición del 94 del Fondo de Cultura Económica, página 186, y también en La Historia de la Trata de Negros, segunda edición, el libro de bolsillo, páginas 28 a 31. Ahora más para acá, hace más de 20 años, cuando llegué a celebrar por primera vez la misa en la comunidad donde ahora vivo, tuve la oportunidad de más bien sentir los ecos de lo que cientos de años antes se decían de los negros. Era una tarde de noviembre, fui a celebrar una misa de 15 años, y después, como es de costumbre, te invitan a convivir. Y pues yo valoro mucho eso, fue la primera vez que fui a celebrar una misa en esta comunidad. Y después de la misa, yo estaba ahí, me acuerdo, tomando, les aseguro que no estaba tomando cerveza, pero quién sabe qué estaba tomando. Y de repente, ya había comido, veía acercarse un señor que ya lo conocía de vista, pero bien robusto y claramente ya tenían sus chelas dentro, pero venía así a mí. Me intrigaba, un poco miedoso, pero vi que era este borracho dulce, todavía no agresivo, muy agradable. Entonces empezó a preguntarme qué hacía aquí, y la gente luego le dije, no, es el padre, vino a decir la misa, y qué bueno, y eso. El padre es uno de nosotros. Entonces, él me preguntaba con insistencia, ¿tú eres sacerdote? Sí, soy. Y la gente continuando. De ahí, por 10 minutos,
empezaba de manera jovial, de manera ligera, pero después era muy intensa la conversación y como una necesidad. Y repetía frases como, no, no es cierto, no puede ser sacerdote. Los negros no son sacerdotes, los sacerdotes son güeros. Nuestra gente somos para el trabajo del campo. Trabajamos, los negros trabajan como macheteros en Acapulco. Macheteros son los que cargan los carros de piedras y todo eso. No es cierto. Y después, la frase que más repetía, somos gente corriente. Y lo decía y lo decía y lo decía. Y yo dije que no tomaba cerveza, pero muchas veces después. Y sobre todo ahorita, hace 3 meses estuve en Carolina, porque él ya emigró y está en Carolina. Y fui precisamente para entrevistarlo 22 años después, porque yo estoy en un momento en que estoy tratando de juntar los apuntes y clarificar para mí mismo lo que significa todo esto, estos 22 años. Tengo la impresión que no quiso, no aceptó la entrevista. Y su hijo, que vivía en la misma casa, en el mismo depósito, quien aceptó ser entrevistado, me dijo, padre, apenas me estaba dando cuenta lo que te hizo mi papá. Claro está que su papá me hizo un gran favor, porque si 22 o 23 años después estoy ahí todavía, yo creo que es principalmente por esta entrevista. Vi claramente cómo un pueblo está 500 años después en las garras de la historia. Y este estereotipo tan frecuentemente repetido y enraizado y confirmado hasta el señor presidente de la República, pues ayudó un poco a amontonar esta baja autoestima, este oprobio casi. Hasta da miedo a veces pensar. Esa fue la segunda experiencia. En tercer lugar, anteayer precisamente, en una comunidad de la Costa Chica, se llama Santo Domingo Armenta, a 14 kilómetros del Ciruelo, donde tienen ustedes su casa, tuve la oportunidad de hacer una presentación de 40 minutos a un grupo del tercer semestre del Telecobao. Estamos hablando de jóvenes entonces de 16, 17 años. El tema de mi presentación era las raíces históricas de México. Y a través de un dibujo de un árbol trataba de mostrar que, bueno, la raíz más gruesa, más honda, quizá es la india, después la raíz hispana y la raíz negra, y cómo de estas raíces hay un sinnúmero de frutos. Y el ejercicio era tratar de identificar los frutos y conectarlos lo más directamente posible con las distintas raíces. Todos ellos son de mi complexión, negros. Santo Domingo es una de las comunidades negras importantes de la costa, es municipio libre, de más de 200 años ya como municipio. A pregunta expresa sobre sus preferencias cuanto a sus amistades y con relación a los modelos que los jóvenes vayan ubicando, todos sin excepción se emigraron fuera de su propio grupo y se identificaron con mestizos, allá blancos, se dice, blanquitos, güeros. No sorprendía y sorprendía. En un segundo ejercicio sobre la manera en que es visto por los demás, allá en la misma comunidad, cómo es visto por los demás, por los propios negros, se repetían los mismos estereotipos. Negro feo, negro flojo. Estamos hablando de hace 2 días. Esta última experiencia, quiero mencionar, es parte de un pequeño proyecto que estamos realizando en este momento con el apoyo de maestros del Faro del Oriente. Ahora, el Faro del Oriente está en Iztapalapa, en México. Es un centro cultural fundado
en la época de cuando Cárdenas estaba enfrente del DF, y ahorita lo están multiplicando, apenas fundaron tres otros faros. Un fotógrafo, con el apoyo del Fondo Nacional para la Juventud o algo así, está realizando este proyecto. El lenguaje es fotografía, y a través de la fotografía estamos investigando esta identidad. Como el proyecto se llama Cómo Vemos y Cómo Nos Ve. Estas tres experiencias para mí hablan volúmenes. No quiero extenderme mucho. Yo dejo, quizá podemos retomar. Escribiendo hace más de 30 años, un señor interesante, se llama Leslie Rout. Él escribió un libro, se llama The African Experience in Spanish America, la experiencia africana en América Hispana. Dijo que la cosa más significante en la historia del negro en América Latina ha sido para él la falta de cambios. Hace 500 años, 400 años, el negro era esclavo, mulato, al margen de la sociedad. Aunque en México, en el siglo XVII, había varias veces más negros que hispanos aquí en México, su presencia numérica en la zona urbana, también no tenemos que luchar contra la idea de que la presencia negra era rural, era también urbana, bastante. No hubo cambios. Escribía hace, en los 70, 76, publicó este libro. México, como toda América Latina, en alguna forma logró esconder de sí mismo esta población. Se considera muy importante en este invisibilización de la población negra varios periodos, pero dos quiero comentar brevemente. La independencia. México necesitaba reconstituirse como comunidad homogénea. Para hacerlo, tenía que si no eliminar, al menos invisibilizar las diferencias y establecer como norma, como tipo, como rostro mexicano, el mestizo. Eso tuvo y tiene todavía consecuencias muy importantes. Yo apenas ayer estaba leyendo un artículo en que se decía de que la segunda época en que la historia mexicana reforzó esta invisibilización de sus poblaciones, tanto indígenas como negras, ocurrió entre los 20 y los 30, o sea, la revolución cultural, la época cultural de la Revolución Mexicana, empezando con Vasconcelos, hasta los 60, 68, después de lo que pasó en 68, como ya se rompió este molde, se rompieron estos anteojos con que México se acostumbraba a verse
con bastante comodidad. El problema es que si bien los indígenas tuvieron la capacidad, los resortes, la presencia para reivindicar, y todavía no ha terminado, es interesante ver que pues en 1910 algo y tenía que pasar otra vez en 1954 y todavía no, los negros ni siquiera tuvieron esta capacidad, este escenario para imponerse en el panorama nacional, para decir aquí estamos. Con eso quiero pasar al segundo momento en que hablo de tres áreas en el estado de Oaxaca donde por distintas razones se está viviendo este nuevo encuentro con la africanía. El más reciente primero. Ustedes han oído hablar de Matías Romero. Matías Romero, la ciudad de Matías Romero en Oaxaca. Matías Romero es una ciudad que se inició en la época, al final de la época porfiriana, y en concreto con la construcción del ferrocarril. El año, este 10 de noviembre, Matías Romero cumplió 100 años de su fundación como ciudad. Y las celebraciones empezaron desde el año pasado. Un joven director de la Casa de Cultura, Víctor, muy amigo, ha sido casi solo moviendo todo eso. Y en sus investigaciones, y no son historiadores, son jóvenes de la misma comunidad con él, que empezaron a rascar, a rascar, a rascar, y se toparon con algo que sí la gente grande, ellos se dieron cuenta que la gente grande lo tenían bien guardado, de que entre los primeros fundadores de Matías Romero había un grupo significativo de negros que llegaron para construir precisamente el ferrocarril. Y hay tres otros municipios en la área, estamos hablando del área del Istmo, entre casi media distancia entre Salina Cruz y la frontera con Veracruz, donde hay una presencia importante negra. Ya están valorando eso, han tenido exposiciones de fotografía, está trabajando en un trabajo monográfico ahorita y hemos tenido intercambios de artistas, jóvenes artistas y jóvenes fotógrafos. Ellos enviaron artistas a nosotros, a nuestras comunidades, y nosotros también les correspondimos. El gobierno estatal está empezando a ver y les apoyaron por este Festival del Riel, así llaman ellos, y supongo que va a ser un festival anual, pero el año pasado empezó, este año, digamos, llegó a su plena expresión, y la idea es que cada año tendrán allá un festival en que van a tratar de rememorar, de documentar y de realmente celebrar esta parte importante de la identidad de esta parte de Oaxaca. Lo interesante es que no hay parte de Oaxaca más indígena. Es la zona zapoteca. Juchitán está a menos de una hora. Y Juchitán es indígena, 110%. Entonces, creemos que nos va a dar la posibilidad de adentrarnos en otra área que nos dificulta a todos. ¿Cómo se relacionaron indígenas y negros en el pasado? Estamos acostumbrados a estudiar esos dos grupos aparte. No soy estudioso, pero los estudiosos de este tema, ellos mismos reconocieron de que no van a tener nunca el cuadro completo
sí tratan de estudiar esos dos grupos aparte. Están reconociendo de que el mismo término mestizo o mestizaje tiene que redefinirse en la costa y tiene que hablar de un afromestizaje. Porque hablar de mestizo aquí en Monterrey o hablar de mestizo en Querétaro, aunque Querétaro también tuvo una presencia negra bastante fuerte, o Jalisco, no es igual que hablar de mestizaje en la costa, por la simple razón de que ya los primeros esclavos que llegaron a la costa llegaron en significantes números, no solamente del lado de Veracruz, sino del lado de Acapulco, se extendieron por la costa. Y como la presencia indígena no era tan monumental como en otras partes, era una población un poco más escasa, ya estaban cohabitando, conviviendo en términos de relativa igualdad. Entonces un mestizaje bastante rápido se produjo en la costa. Tan es así de que en 1595-96, si mal no recuerdo, el virrey de México estaba quejándose ante el alcalde mayor de Huatulco de que ya había colonias de cimarrones, o sea, negros que habían excavado la tierra, viendo, cuidando sus marranos y sus gallinas sin que él se preocupara. Entonces le estaba urgiendo, pues hay que hacer algo. Entonces estas zonas de refugio del cimarronaje existían desde muy temprano en la colonia. Y esta zona del istmo es una zona que quizá por su presencia fuerte indígena nos puede abrir otra ventana a la experiencia negra en Oaxaca. La segunda área, región que tenemos que se está poco a poco definiéndose es Tuxtepec, la zona de Tuxtepec, o sea, Tuxtepec es la parte de Oaxaca que casi colinda con Veracruz. Y no es solamente Tuxtepec, es también Amapa, un pueblo fundado por cimarrones que escapaban de los ingenios de la región de Córdoba en 1763. Además es Yanga y sobre todo es la zona de la Cañada, que donde Oaxaca se encuentra con Puebla. Ahora, esta zona de la Cañada es importante, pero hay que ver todo el conjunto. Una zona azucarera desde el siglo XVII ha habido una presencia fuerte bantúe, y donde hoy se puede ver también a gente de mi color. Hay un municipio, Valerio Trujano, que es bastante importante dentro de la comunidad cuicateca, porque en esta parte de Oaxaca es el grupo étnico cuicateco. Otra vez tenemos un grupo negro que sobrevivió 300 años en esta zona y bastante aislados, en el sentido de que si bien en el istmo, en Matías Romero y en la Costa Chica ya hay agrupaciones, sociedades, hay una conciencia de quiénes somos que apenas está fortaleciendo, en este grupo no. Y tenemos que buscar la manera de unificarnos, de comunicar, de invitar, de intercambiar. El mismo proceso que está iniciando entre la Costa Chica y Matías Romero tiene que ampliarse allá. Otra vez, el gobierno del estado de Oaxaca está consciente. Oaxaca es quizá el único estado en toda la república que dentro de su constitución, quizá no estoy utilizando los términos correctos, pero hay una ley de población indígena en el estado de Oaxaca.
que fue formulado, aprobado en 1997-98. Creo que todavía no está reglamentado, como pasa en muchos casos, pero existe, en que hay una frase que refiere precisamente a la población negra. Creo que es el único estado de la República que menciona específicamente a la población afro o jaque. Entonces, desde la Secretaría de Asuntos Indígenas y desde la Secretaría de Cultura hay una apertura, hay un deseo un poco frustrante, porque ellos mismos, mire, nos dicen claramente, mire, si se trata de la situación indígena, sabemos cómo agarrarlo, pero si se trata de la situación población negra, no sabemos bien cómo. Y finalmente voy a hablar un poco sobre eso. La Costa Chica de Oaxaca es la tercera zona donde se está dando este movimiento, donde geografía e historia, como está reescribiéndose, hay al menos, antes decía yo en Oaxaca y Guerrero, que hay al menos 200 comunidades afrodescendientes. Cuando digo afrodescendientes, no van a esperar a llegar a encontrar todo el mundo con mi fenotipo. Pero yo he tenido 22 años viviendo allá. Yo conozco los papás y los abuelos de todos, y créanme, no hay absolutamente nadie en el cerebro, no estoy hablando de los maestros que han llegado de otras partes de la República, que no tiene, no solamente gotas, sino cubetas de sangre negra en sus. Se da este fenómeno muy común también en la historia del mestizaje, donde dos o tres generaciones después tenemos una persona que no aparece en nada a sus papás, a sus abuelos. Al verlo, no, pues este es güero de quién sabe dónde. No, yo conozco a su papá. Ahí es. Quizá ahorita no voy a decir que son 200 comunidades, pero 150 sí. El problema es dónde, cuál es el criterio. En el sistema mexicano, una población que tiene 70% o más de población indígena se considera indígena. Es un poco complicado este criterio, porque el mismo país maneja otro criterio que dice que alguien que no habla una lengua indígena no es indígena. En el censo nacional así es. Entonces, este criterio esconde a la población. Una persona urbanizada que quizá desde la generación de sus papás no habla mixteco, zapoteco, cuicateco, tiene derecho de llamarse indígena, pero no es considerado así según este criterio. Entonces, es un poco confuso el criterio. Y en cuanto a la población negra, más aún, porque ni siquiera en el aparato censal hay estadísticas sobre cuántos negros hay. Y además, por las razones que mencioné al inicio, esta tendencia de huir, de negativizar cualquier rasgo negro, tiene el resultado de que la gente se aleja, no se identifica fácilmente con su pasado. Pero existe en Oaxaca al menos 80 comunidades de población negra significante. La mayoría tienen poblaciones de entre 800 y 2.000, 2.500. Pero hay poblaciones como Cruz Grande, como Markelia, como Cuajinicuilapa, como Pinotepa Nacional, que sí tiene fácilmente 2,000, 3,000 gente negra, aunque en Cruz Grande, en Pinotepa, la mayoría es o indígena o mestizo. Pinotepa Nacional es un caso muy, muy interesante, porque yo pertenezco al municipio de Pinotepa Nacional. Tiene una población de alrededor de 40,000, más o menos la mitad vive en la cabecera y tiene 35 comunidades filiales, entre agencia municipal, agencia de policía, ranchería. Únicamente 6 de estas comunidades no son
afrodescendiente en su absoluta mayoría. Y Pinotepa como cabecera, se maneja que tiene como 16% negro. Si sumamos la población negra de Pinotepa, estamos fácilmente en 50%. Pero Pinotepa como pueblo nunca proyecta esta imagen. Un pueblo mestizo, las chilenas y todo eso, toda su representación cultural es ni siquiera indígena, es mestizoide. Entonces, en la Costa Chica, el resultado de este fraccionamiento dentro de los municipios grandes y esta falta de cohesión de los mismos pueblos negros hace muy difícil cualquier reivindicación cultural, mucho menos social, político. El sujeto colectivo no existe todavía. Y aún en poblaciones como el Ciruelo, donde tienen su casa, donde 11 de cada 10 son negros, la población negra es minoritaria. Porque los patrones culturales, sociales, ni hablar de quienes ostentan el poder económico y político, va en otra dirección. No quiero abusar de su paciencia. Yo prefiero terminar en unos 10 a 12 minutos y después platicamos. Paso a hablar un poco sobre qué es lo que estamos haciendo. En 1997 nos motivamos, no me preguntan cómo, pero sí realizamos el primer encuentro de pueblos negros de Oaxaca y Guerrero. ¿Por qué Oaxaca y Guerrero? Porque comparten la misma realidad. Asistieron en el día domingo cuando se cerró este encuentro, más de 800 personas, 23 pueblos. Y en aquel encuentro nosotros logramos formular o identificar cuatro prioridades. Promoción económica a través de proyectos colectivos, la educación, la renovación o revaloración cultural y la organización. Uno se puede preguntar bien, ¿qué tiene que ver la organización ahí? Detectamos desde el inicio de que si bien el pueblo indígena pudo reponerse del golpe casi mortal a su organización interna, su hetura, que le permite mantenerse cohesionado, trabajando como comunidad, el pueblo negro no. Quizá nosotros recibimos dos golpes. Un golpe al arrancarnos de África y hay instituciones que no podían transportarse. Y otro golpe por la misma política de desvalorar, demoralizar y dividir. Había una política más muy clara de no permitir a los negros reagruparse, precisamente por el control. En ciertos momentos ni siquiera podían casarse, formar unidades familiares, porque tienes una unidad familiar fuerte, pues tiene una semilla de rebelión pronto. Pero el pueblo negro sufre hasta hoy en su capacidad organizativa. Mencioné hace rato que el sujeto colectivo casi no existe. En el pueblo indígena sí existe. Entonces vimos que tenemos que fortalecer eso. Y eso claramente está relacionado con la identidad, no solamente la identidad cultural, sino la identidad social. Y la relación de eso con el poder político.
10 años después hemos hecho gran cosa. Pero desde entonces hemos venido trabajando con estos cuatro puntos en nuestra agenda: la cuestión económica a través de productividad, la cuestión cultural, la cuestión educativa, la cuestión organizativa. Hemos realizado cada año, desde entonces, un encuentro, siempre en el mes de marzo. Se llama Encuentros de Pueblos Negros de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero. El primero en El Ciruelo, 97, 98 en San José, Estancia Grande, 99 en Cuajinicuilapa, y 2000, el cuarto, en Collantes. Fue hasta el cuarto que nuestro temario empezó a moverse del asunto cultural identitario hacia el desarrollo. De hecho, el tema del cuarto encuentro fue precisamente buscando nuestro lugar en el México de hoy. Todavía no hemos llegado a una agenda política. Tiene que venir política en el sentido de este fortalecimiento o empoderamiento y liderazgo que permite visionar y construir el camino hacia un futuro mejor. Estamos lejos de eso. El quinto encuentro en Tapexla, Santiago Tapexla, un pueblo, consideramos el más negro de los pueblos negros. En Tapexla es el único lugar donde vi que los danzantes de la danza de los diablos, en el día 2 de noviembre, cuando ya tiene la idea de la danza de los diablos, ¿no? Tiene tres momentos. El primer momento, en alguna forma simbólica, los danzantes van al panteón y traen a los ancestros otra vez a convivir con el pueblo. El segundo momento, cuando los acompañan visitando las distintas casas. Y el tercer momento, cuando regresan a dejar en paz a estos parientes bastante exigentes por un año. Es el único lugar donde hasta hace poco se veía claramente que al final de este tercer momento, como tiran lejos, destruyen sus máscaras. Es la forma de reintegrarse otra vez a la comunidad. Muchos consideran de que Santiago Tapexla es el más negro de los pueblos negros. Ahí estuvimos. Hasta el año pasado, este año tuvimos el décimo encuentro, y que rápido quiero terminar. El décimo encuentro era el peor de los encuentros, en el sentido de que ya yo creo que estábamos rebasando esta estructura de un encuentro anual en que pretendíamos reflexionar sobre la situación, evaluar, planear, educar, ya. En un encuentro de 3 o 4 días ya no se puede. Entonces ya está un poco rebasada esta estructura y tenemos que buscar otro. Pero si bien era el peor, era el mejor, porque dos decisiones salieron de este encuentro, que tuvo lugar en marzo de este año, otra vez en El Ciruelo. Uno, decidimos empezar a crear un tipo de red de organizaciones. México Negro solo ya no puede con un paquete. Y la segunda decisión, el mes de marzo fue declarado mes de la herencia negra en México. Suena algo como que nada más el presidente lo puede hacer. No nos importa que el presidente esté de acuerdo o no, pero los que estaban allá en sus pueblos, aunque sea prendiendo una veladora, van a celebrar en el que viene el mes de la herencia negra en México. Y pensamos que si lo hacemos bien, con el tiempo ya se puede ya tener una publicidad, una participación mucho más amplia. De hecho, lo estamos logrando porque en la Ciudad de México, desde hace 4 o 5 años, precisamente en febrero, se celebra las Jornadas de la Africanía. Viene cambiando su nombre, ¿sí? Logramos de que los organizadores de este evento, que tendrá lugar
del 20 al 26 más o menos de febrero, aceptaron que este evento inaugurara el mes de la herencia negra en México. Aunque nada más se celebra en México, sabemos que en ciertas partes de Veracruz tienen interés, y en Guerrero y en Oaxaca, con eso vamos a empezar. En un intento de hacer de todo México parte de eso. Yo me acuerdo que, pues espero que me perdonó porque nos peleamos, ¿no?, con un compañero mío sacerdote. Yo soy el único negro en mi diócesis. Entonces hay la tendencia de pensar que, oye, esta cuestión de la población negra es cosa del padre Lindgren. Entonces yo dije, no, es de todo México. O sea, cómo se trata a los indígenas de México es problema de México, no de los indígenas. De igual manera, ¿sí? Rescatar y lograr una justicia social o racial en México no es cosa de los negros, es cosa de México. Nos medio peleamos, pues espero que me perdone, pero creemos que es algo que no podemos perder de vista. Y no podemos contentarnos de que nada más los negros están en marzo pensando de dónde vienen y la tercera raíz, no, es de todo México. Va a ser difícil, pero ni modo que no lo intentemos. Dos cosas más. ¿En qué estamos trabajando ahorita en México Negro? En cinco áreas, no cuatro. Formación de líderes. Y eso tiene que ver con organización. En segundo lugar, fomentar la economía regional y comunitaria. Regional es importante porque no podemos contentarnos con un proyecto aquí, otro proyecto allá. El pueblo negro, costa, no está conectado con las redes de producción, de financiamiento, de economía. No está conectado. Tiene que conectarse. En tercer lugar, bibliotecas comunitarias. Empezamos bien. En un momento tuvimos como ocho pequeñas bibliotecas en comunidades donde, mire, hay un proyecto de bibliotecas municipales nacionales. En Oaxaca, ustedes saben muy bien que hay uno de cada municipio, de cada cuatro municipios en México está en Oaxaca. En México hay como 2.000, otro día era 2.212. Vamos a decir que ahorita son 2.300. En Oaxaca hay 570, entonces es más que la cuarta parte. Ni en la mitad de los municipios en Oaxaca hay bibliotecas. Entonces, cuando se trata de pequeñas comunidades que ni a municipio llega, no podemos esperar que el Estado o el gobierno federal llegue con una biblioteca. Hay niños y jóvenes que pues, están creciendo, están terminando su primaria sin acceso a un libro. Entonces nosotros queremos trabajar en comunidades que por el momento están fuera del alcance de estos programas estatales y nacionales. El problema principal es económico. No pudimos mantener los bibliotecarios que son jóvenes que no piensan migrar al norte, están contentos de ser parte de un movimiento en su comunidad, pero en cierto momento no pudimos darles ni siquiera los 800 pesos la quincena, con el cual ellos estaban contentísimos de abrir la biblioteca en la tarde, de ayudar en programas de lectura. Entonces perdimos toda una generación de jóvenes bibliotecarios y es como estamos empezando otra vez. Pero creemos que eso es fundamental con una vertiente. Estas bibliotecas, si bien las concebimos al inicio como lugares de estudio, de promoción educativa, ahorita tiene que ampliarse a ser lugares de aprendizaje comunitario, pero aprendizaje en muchas cosas, no solamente directamente relacionado con lo académico. En cuarto lugar, tenemos el pueblo negro desde el inicio
ha sido identificado con dos tipos de trabajo, la pesca y la ganadería, además de la agricultura de sustento. Pero tenemos en una zona 13 cooperativas pesqueras que el gobierno fundó en este momento cuando estaban buscando una figura colectiva. Había una transición de Banrural como una institución que daba préstamos a individuos que, claro, no recuperaban ni la mitad, buscaban una figura colectiva como estrategia, pero nada más fundaron esas cooperativas y ahí están unos 15 años después y sus papeles están en orden, pero estamos hablando de cientos de familias. Entonces, estamos buscando la manera de trabajar con ellos, ya tenemos un plan de trabajo, pero que abarca tanto lo cultural, lo histórico, que ellos mismos tratan de recuperar su patrimonio cultural. Se trata de capacitación y además se trata de liderazgo y de economía. Y por último, ¿sí? Fortalecer la capacidad de las cooperativas pesqueras. Y el quinto, desarrollo artístico. Una de las áreas con que empezamos en México Negro era precisamente lo cultural. Llegamos a tener ahorita un centro cultural que se llama Centro Cultural Cimarrón. Y muchos de los cuadros que ustedes ven en la exposición son de estos chamacos, que son productos de una escuela de vacación que ya tiene 16 años funcionando. Tres de ellos están en Bellas Artes en Oaxaca. Apenas un comprador en Oaxaca les compró como 500 grabados y su trabajo está dando a conocer. De hecho, yo tengo la intención de sugerir, si permita sugerencias, a que antes de que termine esta exposición, un grupo de ellos vienen aquí porque sus trabajos están bien y quizá dan un taller de pintura a jóvenes de Monterrey. En el contexto de la exposición, yo creo que sería muy importante. Entonces, ¿por qué es importante el arte? Porque el arte como herramienta en el fortalecimiento de la identidad es de tremenda importancia. Es cuestión de verse. El negro ha sido condenado, ha estado condenado a verse en un espejo sucio. Decimos de otra manera, es como cuando alguien, usted ha sido maestro o es maestra, después de usar el pizarrón, llega el momento cuando hay tanto polvo de gis que el pizarrón ya no es verde ni negro, ya es medio blanquito. Entonces, tenemos que quitar este gis del pizarrón para poder vernos, para poder ver. Y por eso es importante el arte. Hemos visto que el instructor me dijo cómo a través de los años, ya por primera vez, esos jóvenes pintores, artistas, fotógrafos, están ya como limpiando los ojos, liberándose por el proceso del arte. Ahorita sí, cuatro puntos y termino. En el futuro hay una agenda importante. Dije hace rato, no hay evidencia en el censo de que existen negros en México. Si tú vas a INEGI, oye, ¿cuántos negros hay en México? No, no hay. Hablando con el número 2 o 3 en el CDI, que era antes el INE, este señor Arnulfo Embriz, creo que es el número 2 o 3 después de Xochitl Gálvez, él nos dijo, si ustedes quieren que en el censo de 2010 haya unas cuantas preguntas que tratan de visibilizar, de contabilizar a la población negra, tienen que empezar a hacer mucho ruido. Nos dijo eso en 2003. Todavía no hemos hecho el ruido. El problema es que es posible
Mire, hay un compromiso de parte del presidente. Cuanto a lo de Memín Penguin, le escribimos, decir qué pasó. Y escribió una carta diciendo que ya dio instrucciones a los de INEGI que en el próximo censo sí se va a enfocar la población negra. Pero necesitamos movilizar a mucha gente para que se publicite, para que esté en los periódicos, la gente habla. Formamos un grupo de presión, un grupo de técnicos para aconsejar. No lo hemos hecho todavía. Es un problema importante porque la justicia social empieza allá. Si no puedes enfocar a una población y medir su comportamiento según los indicadores nacionales, económicos, sociales, educativos, entonces nunca vas a saber dónde le duele, dónde está quedando atrás, dónde está el rezago y por ende imposible diseñar programas para sacar a la población. Entonces, el no incluir a los negros es la forma más brutal de invisibilizarlo, de borrarlos del mapa. No existe. Ojalá que eso realmente sea parte de la agenda del nuevo gobierno. Esperamos que empezamos pronto a hacer un poco de ruido. Pero más allá de la cuestión censal es la cuestión del reconocimiento del negro en México. Hay una razón importante que va a ser difícil, que se tiene que hacer. Dije al inicio que esta exposición aquí es importante porque no se puede concebir la historia de México sin concebir, sin incluir a los negros. Además de incluir, ¿cómo reparar, cómo borrar el gis blanco del pizarrón, cómo limpiar el espejo, cómo revertir este daño que se está viendo hasta el día de hoy en la baja autoestima, la negación de su propia cultura que estamos viendo anteayer? Yo estuve con los jóvenes de Santo Domingo, no estoy bien. Se están negando lo que les es propio. Y tiene que ser de dos lados, porque hay un racismo en México. Nos da pena a veces decirlo, pero sí hay. Entonces, más allá de la cuestión del censo, hay toda una revaloración. Ahorita el discurso es diversidad cultural, pues sirve, ¿sí? Pero tenemos que realmente darle manos y pies a esta reforma del artículo 2, si son artículo 2, ¿no? Si somos una sociedad multiétnico y pluricultural, entonces vamos a hacerlo de verdad, no solamente en el artículo 2 o 3 de la Constitución. En tercer lugar, creemos que es importante que el mes de marzo. ¿Por qué marzo? Pues porque hemos tenido el encuentro en marzo, pero es importante porque marzo, creo que hay un problema de historia, no soy historiador, pero tenemos entendido que fue el 3 de marzo que Yanga se levantó, o es el 3 de marzo que el virrey Mendoza, creo que se llama, le decretó, le otorgó a San Lorenzo de los Negros, ¿sí?, como 1609, como primer pueblo libre de América Latina. Hay quienes están diciendo de que Yanga merece el mismo reconocimiento que Hidalgo, ¿sí? Porque la independencia de México empezó con esta lucha. En 1600 tardará algo. Y yo creo que el hecho de que Yanga, pues, el prieto, no va a ayudar mucho. Pues eres terrible, es cierto. Nos llamamos mucho la atención porque Morelos todavía no puede quitar este pañuelo de su cabeza. Por temor a que ven sus chinos, pues ahí los tengo con eso. Y el cuarto punto es la relación con la diáspora negra. Mire, hay 150 millones de afrodescendientes en el continente. No son dos o tres.
es un dato que tarda o tardará mucho en impactarnos de verdad. Casi uno de cada tres latinos, desde el Río Grande hacia abajo, es afrodescendiente. Si bien en México la población es pequeña, unos dicen, no hay estadísticas claras, unos dicen 3%, otros dicen 10%, dicen, en Brasil son como 60%. En Cuba, quién sabe, en Santo Domingo, bien. Y no hay país de América Latina que no tuvo. Los argentinos se jactaban de no tener, decían de que los negros en Argentina venían del Cabo Verde, ¿no es cierto? Hasta el tango tiene sus antecedentes negros. Chile también decía, no, Chile sí tiene una población negra, la tenía siempre. Entonces, tenemos que volver, va a ir más allá de la música, que la salsa, que el tropical, porque pensamos que la única presencia contemporánea de lo negro es la música, y todo eso no es mucho más. Y es de un tamaño muy grande. Mire, disculpe que ha sido un poco desordenado. Es mucho más lo que tengo aquí, pero he querido compartir experiencias mías, esta visión desde dentro que me ha permitido obtener los martinios, y espero que he sido fiel a esta verdad que pues está medio oculta todavía. Les agradezco mucho. Si hay tiempo, con gusto podemos compartir un poco algunas preguntas. Les agradezco. Gracias. Maestro, el día 1 de marzo de qué año es San Lorenzo de los Negros? 1609. Sí. Con un, aquí en el, este brochure dice 1609. Aquí dice enero 6 de 1609. Tengo la impresión es marzo. Tengo la impresión. Bien, gracias. Yanga, el pueblo de Yanga, sí, así se llamaba antes, pero después en reconocimiento a Yanga cambiaron el nombre, pero cuando el nombre que los españoles pusieron era San Lorenzo de los Negros. Disculpe, mencionaba un libro, Blackwood Brothers. ¿El autor? Nicole von, prefijo alemán, von Germeten, Germeten. Ella es profesora de la Universidad de Oregon y ahorita está traduciendo en inglés un documento bastante importante de 1617. Un jesuita que andaba por aquí escribió algo bastante. El primer tratado, podemos decir, sobre los negros, la condición de los negros. Y ella lo está traduciendo. La referencia exacta, si después me da sus datos, yo le puedo enviar. Está en inglés, todavía no ha traducido, no se ha traducido. Pero le puedo dar los datos. Miren, no tengo el autor aquí, pero tengo, es de la, el libro de bolsillo, sección Humanidades. Historia de la trata, sí, olvidé a ponerlos. Sí.
Historia de la Trata de los Negros, segunda edición, Madrid, Editorial Alianza, pero su sección Libros de Bolsillo, sección Humanidades, de 1970, año de publicación, o de reedición. Toda la correspondencia. Mire, es lamentable que los negros de la costa no se han integrado en los movimientos sociales. Independiente de lo que piensa uno del APO, yo tengo mis ideas sobre el APO, ustedes lo tienen. Estamos hablando de la tendencia de aislarse de los movimientos que se suscitan en Oaxaca. Hay varios factores. El centralismo de México como país se repite en los estados. Más aún en Oaxaca, donde la orografía es tan, tan difícil. Yo tengo, por ejemplo, de Oaxaca, a donde vivo yo, son 400 kilómetros, pero son 10 horas en autobús. Yo llego a México mucho más, a 650 kilómetros, llego a México antes de que llego a Oaxaca. Además, la fuerte presencia indígena y mestizo en Oaxaca aísla a la gente negra. Además, los estereotipos. El resultado es de que aunque ha habido invitaciones de los del centro de Oaxaca a incluir a la gente de la periferia, de la costa no ha tenido respuesta. De la Sierra Juárez sí, del Istmo sí, pero la costa no. En un documento que salió del APO, este último de Santo Domingo, sí mencionaron en dos ocasiones y los pueblos negros. Y sospecho es porque alguien, ¿sí?, de manera deliberada, luchó para que fuera incluido. Pero no representa una participación fuerte de la gente negra de Oaxaca. El APO tendrá éxito en la medida en lo que vale la pena tener éxito, ¿eh? Porque muchos, es lo humano, hay algo bueno pero hay algo excesivo. Pero yo estaba hablando recientemente con alguien que participó en eso y se dan cuenta de que su impacto aumentará mucho si ahorita regresan a las comunidades y tratan de revertir esta apatía que hay, esta distancia que hay, no solamente en la costa, sino en otras zonas, otras regiones también. Es el gran problema de Oaxaca. Pues muchísimas gracias a todos, doblemente agradecido.